Hay que celebrar el aniversario de Lima saboreando un tradicional postre de antaño. Son muchísimos los postres tradicionales que hay de Lima. Bueno, el ranfañote es uno de ellos, el suspiro de limeña, los frejoles colados. Los frijoles colados que se preparan con leche son de Lima, manjar blanco con coco, dulce de membrillo, dulce de camote, mazamorra morada, arroz con leche, arroz zambito, sanguito de pasas y bueno, los queques también. Hay muchos postres que son de convento o de rescate, como el bien me sabe, que es con camote y almendras. Vamos a preparar el ranfañote, que es un postre muy antiguo, tradicional. Vamos a agregar la margarina, vamos a esperar a que disuelva. Lo movemos así para que no se queme. Luego que ha disuelto, vamos a colocar el pan ya cortado en cuadritos. Inmediatamente agregamos la miel. Pecanas. Castañas. Continuamos moviendo. Y bueno, está lista nuestra preparación como para volcarla a la fuente, ¿no? Nos encuentran en Facebook esperándolos con los brazos abiertos, presentando los dulces que sabemos hacer desde 1968. Hola amigos de Metrópolis, ¿qué tal? Somos la banda Vegasónica y queremos presentarles nuestro primer video, se llama Cerca de mí, así que esperamos que les guste. Sónica comienza en el año 2009, es un proyecto que tuve con un grupo de amigos. Simplemente dijimos, queremos hacer música, tener una banda que es juvenil, basada prácticamente en lo que es energía musical, ¿no? Entonces, de ahí más bien proviene el nombre de Vegasónica. Vegasónica, Vega es una de las estrellas más grandes y enérgicas que pueden haber en el cielo, ¿no? Entonces, significa Vegasónica, la fuerza o energía del sonido. Cerca de mí es una canción de hecho de amor. Trata más o menos de que una persona quiere estar lo más cerca posible a una persona que obviamente se encuentra lejísimo, pero igual puede hacer todo lo posible para poder estar con ella. Como dice el coro de la canción, iría hasta el espacio para la persona que más quiere. Quiero perder.
Si ven el video que acabamos de lanzar cerca de mí, por ejemplo, simplemente prácticamente no salen nuestras caras, simplemente salen nuestras siluetas, full destellos de luz, algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con la parte visual de Degasónica, ¿no? Toda nuestra imagen es en blanco y negro, ¿no? El video sí tiene full destellos de luz a color, pero prácticamente lo que interesa es la música. Este año ha sido un año muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de grabar nuestro primer EP y lanzarlo digitalmente. Bueno, de hecho lo pueden descargar de vegasonica.net completamente gratis. Quiero perderme en tus labios, quiero encontrarme en tus manos, quiero sentirte tan cerca de mí. Bueno, esto fue un poco de lo que es Degasónica y esperamos que les haya gustado nuestro primer video cerca de mí. Ya saben que lo pueden encontrar y pueden encontrar más información sobre nosotros en vegasonica.net. Así que ya nos vemos. Gracias, chao. Así terminamos el programa, gracias por acompañarnos y recuerden que ustedes también pueden ver los programas pasados ingresando a la página web www.tvperu.gov.pe. Y si tienen alguna información de algún grupo o de alguna actividad cultural, no dejen de enviarla al correo electrónico metropolis@tvperu.gov.pe y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Yo me despido, pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. Tantas cosas por ti.